Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en las breves de la zona. De nueva cuenta, padres de familia denunciaron un delito sexual en agravio de una menor de tercer grado en el Jardín de Niños Alfredo Bernardo Nobel. El presunto responsable es el intendente identificado como Ricardo N. El hecho se habría registrado desde el martes, pero fue apenas este viernes, luego de una manifestación encabezada por padres de familia, que las autoridades de la Secretaría de Educación de Guanajuato se movilizaron al plantel. Montserrat González, tía de la menor, narró que el martes, en cuanto se enteró la mamá de la víctima, avisó a la directora, quien le pidió guardar silencio, aparentemente a cambio de un apoyo económico y clases virtuales. Los 7 muertos y las 12 personas lesionadas que resultaron en el accidente de tránsito en la carretera federal 45 serían trabajadores de la empresa Leche León. En el lugar del siniestro, familiares de las víctimas señalaron que la camioneta de transporte de personal recogió a los trabajadores minutos antes del amanecer de este viernes en la comunidad Loza de Barrera, en Silao, Guanajuato. En el accidente se vieron involucrados un tráiler de la empresa refresquera de la marca Coca-Cola de doble remolque, en cuya parte trasera quedó parte de la camioneta siniestrada y metros más adelante un camión de carga que terminó volcado sobre la vialidad. Los estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato determinaron extender el paro de actividades de forma indefinida al no tener una respuesta favorable de la dirección del plantel, ni respuestas del gobierno estatal y federal. Desde la noche del miércoles iniciaron su protesta para demandar el incremento de la plantilla docente, la mejora de las instalaciones, así como mayor equipamiento y materiales para los laboratorios. Este viernes se tenía proyectado continuar con una tercera mesa de negociaciones, debido a que la lluvia impidió que se realizara la noche de ayer jueves. Sin embargo, nuevas dificultades se presentaron para reanudarla. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información a través de nuestras redes sociales y más tarde ven el bloque informativo que les presenta Vania Jaramillo.